Me llamo María Gabriela de Ávila González. Nací estando en esta comunidad, en el Palmo, en Ejido, del municipio Campo Elías del estado Mérida. Mi mamá es revolucionaria desde muy chama y he tenido como esa influencia directamente de ella. Mi bebé de 2 años todavía recibe la lactancia materna, que siento que ha sido como una suerte de emancipación como mujer, pues. Y me hace sentir empoderada de mi cuerpo y del amor que le doy a mis hijos. Mamá, venga. Empecé a trabajar en las comunidades, en los consejos comunales. Y me gustó, pues, el trabajo con la gente. Siento que a veces nos equivocamos cuando nos dejamos contaminar de la institucionalidad y de la burocracia. Y entonces le entregamos el poder al que está en el aparato, pues, el que está ahí montado, para la gente que está con fines personales individualistas. Y lamentablemente la lucha genuina, la que nos lleva, la que nos inspira, queda a un lado. Las crisis económicas nos obligan a pensar en nuevas maneras de hacer las cosas. He visto cómo han guerreado para tratar de sobrellevar la situación y cómo hemos cambiado también como pueblo la conciencia. No hemos dado el brazo a torcer y por eso nos siguen atacando con crisis humanitaria, con crisis económica, con golpes de Estado, con hambre, con falta de alimentos. Y nosotros seguimos de pie y seguimos en la lucha. ¡Nara! Y milito principalmente con las mujeres, pues. ¿Cuántos días llevamos ya? 17. Si puedo cuadrar algún tipo de visita para las compañeras que son lactantes o son gestantes, también las visito, comparto con ellas y les doy mi cariño. Hacemos círculos de mujeres, reuniones con otras organizaciones feministas y que trabajan principalmente en el empoderamiento femenino. Y al final del día, generalmente llego muy cansada, pero ver la sonrisa de mi hijo, que siempre me llama cuando ya me escucha subiendo las escaleras de mi casa, y salir corriendo hacia mí es muy emocionante. Eso me llena de mucha satisfacción porque sé que estoy dando mi granita de arena a pesar de la situación en la que pueda estar pasando.